producto de mi trabajo. ¿Y qué opinión le merecen las instalaciones? ¿Desayunó ahí? ¿Cómo ve las cosas? No, desayuné ahí. ¿No? Si has entrado, sabrás que el desayuno es bastante modesto y además ando un poco tocado del estómago. Pero qué bueno que te preocupe eso y no los 16 que concentran 143 mil millones de dólares. Además, te digo, no he recibido un solo centavo desde hace 6 años, producto de mi trabajo. Si eso te molesta... ¿No ha recibido ningún centavo? Ni un centavo, llevo 6 años. ¿Y cómo pagó el acceso al salón VIP? ¿Cómo pagó el acceso al salón VIP? Llevo 6 años fuera de cargos públicos. ¿Y cómo pagó el acceso al salón, diputado? Explícamelo tú, porque según tú cuesta. Ah, claro que cuesta. No cuesta, te lo doy con la tarjeta de crédito, por si no te informas. Lo pagó con la tarjeta de crédito, muy bien, diputado. No lo pagué con la tarjeta de crédito, tú sabes perfectamente que no cuesta, que te lo dan con la tarjeta de crédito. Muy bien, diputado. ¿Alguna recomendación para quien venga a Tijuana? Sí, yo le respecto a la vida VIP que se puede dar aquí. Yo te recomendaría que me acompañes al salón VIP para que lo veas. No, si vengo de ahí, vengo de ahí con usted. Ah, tú tienes derecho a él. Pero los luchadores y los hijos del pueblo no tenemos derecho a él. Sí, platícanos cómo lo pagaste. Yo lo pago con mi dinero. Y yo lo pagaré con el tuyo. ¿En qué trabajas? Ah, ¿tú lo vas a pagar con el mío? No. Muy bien, diputado. Eso era lo que quería escuchar. No, eso no dije. Yo lo pagaré con el tuyo. Estoy ironizando. Yo lo pagaré con el tuyo. Estoy ironizando. Porque como es diputado, va a vivir con mi dinero usted. No voy a venir con tu dinero. Sí, pues lo está diciendo usted. No. Yo vivo de mi trabajo. Lo pagaré con tu dinero, dije. Ah, bueno. Pero eso era una ironía. Por tercera ocasión. No. Buen viaje.